sea, la coagulación consiste en la formación de un coágulo sanguíneo. Vamos a poner aquí ya coagulación. Como os digo, consiste en la formación de coágulo, que no es otra cosa que una especie de sustancia de gel semisólido que contiene está formado por una malla de fibrina, que es una proteína que ahora vemos cómo se activa, muy importante para dar consistencia al coágulo, sobre la que se van a ir uniendo, se van a ir apoyando no solo plaquetas, sino también eritrocitos, leucocitos y suero en general. El coágulo no es exactamente lo mismo que el trombo en realidad es un coágulo intravascular. El trombo se ha formado en el interior del vaso sanguíneo, no tiene por qué haber rotura en el vaso. Si es por un daño, entonces hablamos de un coágulo sanguíneo. Bueno, vamos a ver que la vía de la coagulación sanguínea se consigue gracias a una cascada de activación de moléculas que son todas de tipo proteasa. Es decir, va a haber toda una cascada de activación de proteasas que unas van a actuar sobre otras haciendo proteólisis, es decir, escisión proteolítica, y que se va a iniciar de dos maneras. La coagulación se puede iniciar por la vía intrínseca o por la vía extrínseca. Bueno, empezamos entonces con la vía intrínseca, que es aquella que se va a activar cuando la sangre entra en contacto con una superficie negativa. Bien, con el colágeno, las moléculas de la matriz, porque ha habido una rotura en el vaso, o cuando te sacan sangre y esa sangre entra en contacto con el vidrio. Entonces, lo primero que sucede es que se activa el factor 12, un factor sanguíneo, que es el factor 12, que va a pasar a factor 12 activado. Esta reacción es un poco lenta y para acelerarla interviene una molécula que se llama cininógeno de alto peso molecular, se escribe como HWMK, de las siglas en inglés. Como digo, mantiene unidos estos factores a la membrana celular y esto acelera la reacción. Este factor 12 lo que va a hacer es convertir la precalicreína en calicreína. Como es una proteasa, como todas las que vamos a ver, lo hace por escisión proteolítica de esta. Esta calicreína va a hacer retroalimentación positiva sobre la reacción de la activación del factor 12A. El factor 12A, a su vez, va a activar al factor 11. El factor 11 se va a escindir también proteolíticamente, pasando a factor 11 activado. Y el factor 11 activado, a su vez, va a hacer escisión proteolítica sobre el factor 9. El factor 9 va a ser escindido proteolíticamente por el factor 11 y va a pasar a factor 9 activado. Además de esta reacción, hay otra en la que el factor 8 va a pasar también a factor 8 activado. El factor 9 activado, el factor 8 y el calcio, el ion calcio, que recordaros que por ejemplo proviene de las plaquetas activadas, van a permanecer unidos a la bicapa lipídica, a los fosfolípidos de la bicapa lipídica, formando un complejo trimolecular que se denomina tenasa y que va a actuar también proteolíticamente sobre el factor 10. El factor 10 va a pasar a factor 10 activado por efecto de esta tenasa. Aquí se iniciaría la vía común. Entonces, antes de empezar con la vía común, voy a explicar la vía extrínseca. La vía extrínseca se va a iniciar cuando la sangre entra en contacto con el tejido que hay fuera del vaso. Lo que ocurre es que en todas las células tisulares, tienen en su membrana unas proteínas llamadas factor tisular. Factor tisular. Entonces, cuando la sangre sale del vaso y un factor que es el factor 7 entra en contacto, esto sería el factor 7, entra en contacto con el factor tisular en una célula del tejido externo, este factor 7 se va a activar. Si está activado, el factor 7 activado de nuevo está unido, voy a poner aquí en grandote, al factor tisular y esto de nuevo unido al ion calcio. Y por supuesto, pues estamos en la bicapa, puesto que esto está en la membrana de una célula, está formándome de nuevo un complejo trimolecular. El complejo trimolecular no tiene, es similar a la tenasa, por cierto, me olvidé la A, formado por factor tisular, factor 7 activado y el calcio. Y este complejo trimolecular hace lo mismo, convierte el factor 10 en factor 10 activo. Y ahora ya estamos en el inicio de la vía común. Por un mecanismo o por otro, empezamos con la activación del factor 10.
Dentro de esta vía común se nos está activando otro factor, que es el factor 5. El factor 5 va a pasar a factor 5A. De nuevo, no lo digo siempre, pero todos son proteasas, entonces es por escisión proteolítica. Va a activar el factor 5A, que igual que las anteriores, unidas al ion calcio y en la membrana de las células, va a formar otro complejo trimolecular. En este caso, este complejo se llama protrombinasa. La protrombinasa va a escindir proteolíticamente la protrombina, que se va a convertir en trombina. Y la trombina es un factor clave en el proceso de coagulación. La trombina va a hacer varias cosas. Por un lado, va a cortar el fibrinógeno convirtiéndolo en fibrina activa. El fibrinógeno, que es un factor que está en nuestra sangre inactivado, va a pasar, gracias a la trombina, a fibrina, monómeros de fibrina. Estos monómeros de fibrina, con la ayuda de un último factor, que va a ser el factor 13, que se ha activado a factor 13A, estos monómeros de fibrina, gracias al factor 13 activado, se van a convertir en una malla de fibrina. Y esta malla de fibrina, que podríamos representar así, es sobre la que se van a quedar unidas, como decíamos, las plaquetas, eritrocitos, leucocitos y el suero, formando ya el coágulo sanguíneo. Esta trombina, además, como he dicho, hace otras funciones y es que ejerce retroalimentación positiva sobre varios puntos de esta cascada. Por un lado, está haciendo retroalimentación positiva trombina sobre la activación del factor 8A, también sobre la activación del factor 5, también sobre la activación del factor 13 y por último sobre su propia activación. Además, la trombina tiene un tercer papel, que es contribuir a la activación de las plaquetas permitiendo su agregación. Entonces, como veis, son cuatro mecanismos implicados en la hemostasia, todos relacionados entre sí y que seguramente estarán ocurriendo a la vez. Bueno, espero que este vídeo os ayude. Como veréis, la complejidad de la cascada de coagulación y la lógica entre los nombres de sus factores, pues no lo hace muy sencillo, pero creo que, bueno, espero que con este vídeo os haya aclarado vuestras dudas y que a partir de ahora me sigáis en mi canal de YouTube. Hasta luego.